agarra la bata desde nervioso. Se puede hablar de culpables y se puede hablar de culpas. Yo pienso que en el año 73, ese es un año clave. Porque ya para el año 73, los supuestos establecidos 15 años después de haberse ido Pérez Jiménez del país, 15 años después, ya las amenazas en contra del nuevo régimen estaban conjuradas. ¿Por qué? Pero habían matado al perejimenismo. A pesar de que habían partido perejimenistas, a Pérez Jiménez le hicieron una enmienda y le impidieron volverse a postular. Número uno, el perejimenismo ya estaba muerto. Dos, fue derrotada la guerra de guerrillas establecida por los principales partidos de izquierda, a pesar de que quedaban guerrillas aún y quedaba gente en armas, que costó derrotarlo. Pero ya la derrota se había hecho, y ahí no quedaba, no había nada. Y ya el país se había enrumbado hacia derroteros económicos de crecimiento de la clase media, hacia la movilidad social positiva, hacia la inserción en los mercados internacionales, hacia el crecimiento de las empresas, de los exportadores no tradicionales, y eso de alguna manera tenía que tener una repercusión en el sector político, y no la tuvo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencia, resistencia por la libertad.